entiendo bien con el sonido. Bueno, ok, en vista de que anteriormente estaba hablando, pero no podíamos salir al aire por el micrófono que estaba dañado, decirle que hoy estamos llevando la edición número 18 de su programa estelar El Pueblo Opina. Hoy es martes 6 de junio del año 2017. Así es que, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo cordialísimo a toda la ciudad de Buenos Aires, a todos los barrios que conforman este casco urbano de la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de opinión. Hay tantos temas para analizar los días martes, muchísimos temas que son inagotables, pero a veces se ve uno obligado a hacer un alto y decir, bueno, voy a tratar un tema porque para no dejar pasar la oportunidad. Entonces yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un análisis de lo que es el trabajo municipal en Buenos Aires. Y este trabajo municipal lo voy a dividir en dos secciones. Una, la primera sección es en lo que es la obra de infraestructura. Perdón, la obra vial en Buenos Aires. Y la segunda sección sería hablar un poquito de otras, de obras de infraestructura que son vitales para la ciudadanía de Buenos Aires. Amigos televidentes, la labor de un gobierno local es continua, a veces no es evaluada, o a veces, muchas veces, es criticada con saña, criticada con alevosía, criticada sin fundamento, al fin y al cabo, criticada. Hay muchos elementos para la crítica, y de verdad yo sigo creyendo de que el pueblo debe ser crítico. La criticidad es fundamental en una sociedad y mucho más en una democracia, pero la criticidad debe estar siempre fundamentada, mesurada, técnicamente elaborada. ¿Por qué se hace una crítica? ¿Por qué se hace una observación? No hacerla con el hígado, porque todos aquí en Buenos Aires padecemos del hígado. Si yo me dejo llevar por las vísceras, pues digo y desdigo, y las cosas a veces hay que meditarlas, ¿verdad? Hay que meditar un poco. Y sí, yo quiero empezar este programa diciendo que el gobierno local, en este caso, en este periodo, en este último periodo, es un gobierno que está constituido por tres fuerzas políticas electorales. No por una, no por dos, por tres fuerzas políticas electorales. A veces me da temorcito de que cuando uno toma el micrófono para hablar de estos temas, lo puedan etiquetar. Ay, mira, Juan está defendiendo a los de la unidad, o Juan está defendiendo a los de el Partido Acción Ciudadana, o Juan está defendiendo a Liberación. Quiero decirle a televidente, y quiero que de verdad, ojalá puedan grabar lo que quiero decir o que voy a decir. Aquí no se trata de defender fracción ninguna, ni se trata de felicitar a una fracción en específico. Yo quiero hablar de un cuerpo deliberativo, como lo dice el Código Municipal, que es el Consejo Municipal. ¿Qué es el Consejo Municipal? Es un cuerpo deliberativo. En Buenos Aires se constituye, aquí en mi Buenos Aires,
ese cuerpo está constituido por 7 regidores propietarios y 7 suplentes. Y con otro anillo, alrededor, que lo constituyen los 9 síndicos propietarios y los 9 síndicos suplentes. Y yo les confieso que yo no sé el síndico de Potrero Grande a qué partido pertenece. Solo sé que el síndico de Buenos Aires, distrito número 1, sí pertenece al Partido de Acción Ciudadana, que es don Héctor. Y ese síndico está rodeado por los concejales de distrito. Cada distrito conforma una municipalidad en diminuto. Por eso voy a hablar de esa gran institución, orgullo de Buenos Aires, llamada municipalidad. La municipalidad es una institución que muchos queremos, defendemos y reconocemos su trabajo, que muchas veces no es de calidad, no es bueno, pero al fin y al cabo es un gobierno local que hay que defenderlo. Y por eso digo que importante es tener un gobierno local, porque si usted tiene una queja, la puede hacer en las sesiones de atención a vecinos, que es importante. Para eso son las sesiones de atención de vecinos, para yo ir y hacer mi protesta o mi denuncia, o también presentar mi queja o presentar los proyectos de mi comunidad o de mi barrio. Esa es una municipalidad. Es una institución para Buenos Aires tripartita, si tomamos en cuenta de las 3 caudales electorales, 3 fuerzas políticas electorales. Entonces, si yo aquí digo que la municipalidad no sirve para nada, estoy diciendo que los 3 partidos políticos que eligieron esa municipalidad no sirven para nada. Si yo digo que la municipalidad es muy buena, que es muy eficiente, estoy diciendo que los partidos políticos que nombraron, que escogieron a esos candidatos para que hoy sean o conformen el Consejo Municipal, hicieron muy bien. Entonces no vengo a defender fracción alguna, vengo a hablar de una institución que es la municipalidad. De acuerdo, amigos televidentes, vamos a ir poco a poco. Bueno, ya empezó a picarme la cabeza de la desazón. No, la verdad es lo siguiente, que de hace días, o de hace siempre, es lógico, también es lógico y entendible que la gente siempre va a criticar. En eso estamos de acuerdo, porque es lo común y no cuesta, y no cuesta criticar. Entonces voy a tomar este programa o estos minutos para hablar. Otro día vamos a hablar tal vez cosas, yo he hablado en otras oportunidades cosas un poco negativas de la municipalidad, pero en aras de buscar una solución, y hoy me doy cuenta de que muchísimas de tal vez de los comentarios que hemos hecho programas atrás hoy están resueltos. Entonces también tengo que ser honesto y valiente y decir, vengo a dar agradecimiento. A dar agradecimiento en nombre de la colectividad, en nombre de la gente que sufre cuando hay algún problema local. Mire, el Cantón de Buenos Aires es tan grande, ni con 10 veces el presupuesto municipal, se pueden resolver en forma simultánea, al unísono, todos los problemas cantonales. Jamás de los jamás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es como usted, padre de familia. Lo ubica usted, la municipalidad es como un hogar, una familia. Usted, padre de familia, tiene un hijo en el colegio y hay una hija que ya el zapato está desbaratado en la suela. Entonces usted dice, esta es prioridad.
voy a comprarle los zapatos a esta chiquita. Tal vez la otra va a decir, ¿por qué solo a ella y a mí no? Bueno, porque el presupuesto no alcanza. Entonces ahí es donde vienen las prioridades. Bueno, en materia vial yo creo que esas prioridades deben ser diseñadas, deben de ser puestas en relieve por la Junta Vial Cantonal. Aquí tenemos una Junta Vial Cantonal. Conformada por regidores de una o de otra bancada. Pero eso no es interesante. Lo interesante es que hay una Junta Vial Cantonal con gente de nuestra municipalidad, de nuestro cantón. Entonces, si tenemos un problema vial, podemos mandar una cartita, podemos apersonarnos, si estoy muy interesado, averiguarme cuándo es el día de reunión de la Junta Vial, venir a hacer todas las diligencias, hay que hacer las diligencias. Y si tal vez ustedes dirán o quieren preguntar, bueno, ¿por qué Juan está analizando ese tema? Les voy a decir, he escuchado en forma callejera, en otros medios de comunicación, gente que critica a la municipalidad porque la municipalidad ha hecho inversiones o gastos en la calzada aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, hace aproximadamente un mes, una crítica que decía que este consejo municipal solo había pavimentado calles, solo había arreglado calles donde viven regidores municipales. Posiblemente usted lo ha escuchado, ¿verdad? Eso. ¿Verdad que sí? ¿Usted lo ha escuchado? Bueno, si lo ha escuchado, ojalá que me tome el tiempito y me mande un mensaje al celular 61 05 37 56, 61 05 37 56. Me dicen, sí, es verdad, yo he escuchado hablar de eso, de que solo han hecho calles o arreglado, han hecho pavimento en donde viven los regidores, o cualquier otra crítica. Bueno, de verdad que, como dije anteriormente, no se le puede quedar bien a todos. Pero voy a hacer algunas preguntitas para los televidentes y para los sectores. Ahora, qué difícil es poder complacer al mismo tiempo a todos, o sea, al mismo tiempo de forma igualitaria, porque, o sea, la gente no sabe esperar. Yo en eso sí creo, tal vez en lo que yo sí quiero invitar a alguien de la Junta Vial, alguien del Consejo Municipal o de la Alcaldía, es que tengan como una forma sostenida un boletín informativo para estar dando a conocer las obras, los proyectos, y tal vez en forma cronológica, tal vez como una cronología de cómo se van a ir haciendo los trabajos. Porque lo que sucede es que los dineros no entran tan bien en forma simultánea, o sea, entran de una sola vez, sino que entran vía, por meses, por tracto, por trimestre, o por semestre, o por año. Van entrando los recursos de una o de otra línea. Pero si hablamos de la materia vial cantonal, teníamos que enfocarnos en lo que es el ingreso por ley de los combustibles, por la ley 8114, que es la ley que grava los combustibles en el país. Y ese gravamen o ese producto de los impuestos a nivel nacional es repartido entre las 81 municipalidades. Un porcentaje, porque el otro porcentaje queda en CONAVE, en la institución llamada CONAVE, que es del Ministerio de Transporte. Entonces, no es que todo lo que dentro del combustible es repartido entre las 81 municipalidades. Anteriormente estaba en dos tractos, 70% para el CONAVE y 30% para las 81 municipalidades. Ahora
tengo entendido que se hizo igualitario, 50 y 50. 50 para el CONAVE y 50 para las 81 municipalidades, lo que significa un levantamiento del presupuesto por este concepto de la ley 8114. Y lo que significaría, en palabras nuestras, es que habría más dinero para la Junta Vial Cantonal y para poder atender todas estas vías, todo lo que es el Cantón de Buenos Aires. Ponerse uno a pensar, ¿qué es más importante? ¿A quién está el conflicto? ¿Qué es más importante? ¿Invertir 300 millones en el casco urbano o esos 300 millones en invertirlos en los distritos y más allá? Ahí está el dilema. Ahí está el dilema. Y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de poder analizar eso. Yo tengo 500 millones para invertir. ¿A dónde los invierto? ¿En el casco urbano o lo invierto una tajadita para cada una de las comunidades, de las más retiradas? O planifico de la siguiente manera. Este año, el presupuesto de este año 17, lo voy a invertir en el casco urbano. El 18 lo voy a invertir en tales distritos. El 19 lo voy a invertir en los otros distritos. Sí, si voy de forma planificada. Lo que sí sé es que hay un plan quinquenal ya elaborado, previamente elaborado, que incluso había quedado desde la administración anterior, por los regidores de la administración anterior, y que hoy tenemos una junta vial cantonal. Yo no estoy en capacidad, se los confieso, de decir cuál es prioridad. Lo que sí veo palpable es esto: la ciudad de Buenos Aires, la ciudad, es la cara del cantón, es la fachada del cantón. Vamos a ver, cuando hacemos una inversión para pavimentar las calles de Buenos Aires, no estamos beneficiando a un regidor, porque estaba pensando en la calle que se dice mucho, de San Carlos. La comunidad de San Carlos es toda una comunidad. Ahí hay servicio urbano y es todo un pueblo. La inversión que se hizo calle al cementerio es todo un barrio, desde la ciudad de Buenos Aires hasta el cementerio, y todos han salido beneficiados. La inversión que se hizo por la anterior municipalidad, pero viene siendo la municipalidad, pero estoy hablando de la municipalidad, que se hizo muchos millones de colones que se invirtieron en asfalto, dándole la vuelta a Santa Cruz, Veracruz, arriba a Las Vegas, y dando vuelta otra vez saliendo a la escuela de Santa Cruz. Mucho dinero se invirtió en esa calzada, en ese pavimento. Mucho dinero se invirtió desde aquí, por el Palí, 100 metros norte de Palí, la carretera que va a urbanización Mi Hogar, subiendo a la Azteca, doblando y saliendo allá por la clínica del Seguro Social, en la administración anterior. Mucho dinero se invirtió ahí. Ahora, un barrio que estaba sin atención, o sea, el último, el barrio que va del colegio hacia Las Huacas, que se hizo una inversión y un excelente trabajo, mucho dinero cuesta ese trabajo.
Bien, tenemos, y todavía falta mucho más, ¿verdad? Y todavía falta mucho más pavimento, calles que hay que hallar aquí en la pura ciudad de Buenos Aires, en la pura ciudad de Buenos Aires. Yo, como vecino del Cantón de Buenos Aires, estuviera feliz de saber que mañana van a pavimentar estas calles de la pura ciudad, del propio casco urbano, y voy a ver si las puedo ubicar, que son, digámoslo así, tomando dos cuadrantes, serían 200, 200 y 200, hasta llegar, la primera, digamos, 200 sería desde el Banco Popular, cruzándose a los otros 100, ¿verdad? Frente a la casa de nuestro amigo y fallecido Pablito Villanueva, son 200 metros, esos 200 metros necesitan pavimento ayer, no hoy. Los otros 200 metros, que de 100 metros del Banco Popular hacia el norte, 200 metros a salir allá para el Higuerón, costado sur del Higuerón, son 200 metros. Los otros 200 metros es precisamente costado norte del Higuerón hasta salir casi ya por el barrio Los Menas, sí, por la entrada a los barrios Los Menas, costado sur, son 200 metros. Y sigue otros 200 metros del norteño, del bar El Norteño, que son 100 metros, y otros 100 metros hasta salir a la otra, al otro pavimento, son otros 200 metros. Y los últimos 200 metros es, bueno, hablaba del bar El Norteño, el bar El Norteño está uno hacia el sur y el otro hacia el norte, las dos necesitan intervención. Entonces conté, en total son 5 cuadrantes duplicados por 200, exactamente son 1000 metros de pavimento que necesitamos ahí para unir, para que se vea bonito la ciudad de Buenos Aires, para que se vea linda la ciudad de Buenos Aires, porque aquí hacemos los festivales de la luz, aquí hacemos los topes. Usted no desearía que esos pavimentos estén realizados ya, ¿verdad que sí? Encantado. La ciudad de Buenos Aires, el problema es esto, el problema ha sido esto, que la ciudad de Buenos Aires había sido descuidada desde hace 30 años y más. Entonces fue la anterior, con don Carlos Mora, que se empieza a meter pavimento, bastante pavimento, gracias a Dios y gracias al gobierno local, que se empieza a meter pavimento aquí en Buenos Aires, por Volcán, por Peje. ¿Y qué hay que hacer? Aplaudir, felicitarlos. Y está continuado incluso mejorando el sistema vial, metiendo el recurso a la parte de la ciudad de Buenos Aires. Hace 22 días, aquí yo estaba con el compañero don Wilter Villanueva. Sí, y precisamente recuerdo que en ese programa analizábamos algunos problemas de carpeta asfáltica aquí en el casco urbano, y recuerdo muy bien que yo puse en el tapete grandes huecos, grandes hoyos que existían de lo que llamamos la Y, pasando allá por la clínica, de la Y, ahí a la entrada lo recibían a uno tres grandes huecos. Después continuaba un poquito más para adelante, y por la casa donde vive don Maynor Espinosa, por ahí habían otros grandes baches. Grandes baches. Y después, continuando hacia el frente, por llegando al cruce de la autopista, bueno, sí, a la pista del aeropuerto, ese cruce llegando a la clínica donde está la parada de buses, había otros grandes baches. Pongan cuidado, en esos 200 metros, tres grandes baches, en donde la ambulancia tiene que entrar y salir. La ambulancia tiene que entrar y salir. Y todos, no solamente. Es que a veces no hay que pensar, a veces nosotros tenemos la mente muy corta, o el cerebro muy corto, que creemos que eso beneficia solamente al lindero, al colindante. Ah, no, ahí se está beneficiando nada más a los colindantes. Muchos creen que esa calle
a las huacas, ese pavimento solo beneficia a nosotros, los barrios Espinosa, barrios Zúñiga, Espinosa. Si pensamos así, qué equivocado estamos. No son vías públicas, no son vías públicas donde transitan todos los vehículos habidos y por haber. ¿Y qué es la salida para ir a los centros turísticos de Ujarrás, Salitre, Ujarrás? Que lo digan los taxistas rojos y los otros taxistas, los porteadores que hay en Buenos Aires. No son ellos beneficiados. El 100% la flota vehicular bonaerense no ha sido beneficiada con el pavimento, y ojalá que haya más y más y más pavimento en la ciudad de Buenos Aires. Entonces se benefician los propietarios de la flota vehicular, que cada 8 días tenían que estar cambiando rótulas, que les quebraban. Pero ese beneficio es para todos. Cuando hay una obra, no crean ni piensen que es de una persona, no, es de todos. Además, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Y la ciudad de Buenos Aires quién es? ¿Es mía? No es mía. Yo soy dueño de una parte, un pedacito. Es de todos. Y todos tenemos que querer la ciudad y cuidarla. Y alegrarnos y aplaudir a la Municipalidad de Buenos Aires si invierte en esta ciudad que había sido descuidada por muchos años. Bueno, hoy quiero decir que me siento muy dichoso, muy alegre en ver que esa carretera de la Y hasta la clínica está en perfecto estado. No sé quién lo hizo. No vi cuadrillas trabajando. Pero sí sé que son caminos municipales, son rutas municipales. Y aquí frente al Banco Nacional, hace unos meses, aquí al frente del edificio municipal, ustedes tal vez recuerdan, amigos televidentes, había un gran hueco, hay un hoyo, pero solo uno. Y algún curioso, algún bromista con doble sentido, y tenía el derecho de hacerlo. No es que estoy criticando a que hizo eso, no, tenía el derecho de hacerlo para llamar la atención. Fue y clavó una mata de banano ahí. La puso ahí, una mata de banano. Bueno, ¿qué significaba el haber puesto una mata de banano ahí? Como decirle, regidores, municipalidad, ustedes no ven que aquí hay un hueco. Ya es hora de que hay que arreglarlo. Bueno, si se invierte dinero arreglando los huecos en la ciudad de Buenos Aires, aparecen críticos. Que estamos gastando el dinero en cosas que no son prioridades. Entonces, ¿qué hacemos, amigos televidentes? ¿Qué hacemos, amigos televidentes? Me alegra de que ese hueco ya fue arreglado frente al banco, ahí ese cruce, totalmente la carpeta asfáltica remodelada, se invirtió dinero. No sé si hay un bonaerense que dice, ¿para qué se hicieron esa inversión? Una inversión mal hecha. No era necesario, no hacía falta. Yo digo que hace falta más y más pavimento en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso hace, creo que fueron 22 días también, que yo aquí me jalaba el pelo y decía, ojalá pronto se ponga a funcionar la planta de tratamiento asfáltico que tenemos en Paso Real. Ojalá que pronto, porque el día que eso ocurra, pues Buenos Aires, la Municipalidad de Buenos Aires, va a poder hacer más trabajo con ese dinero de la ley de los combustibles. Vamos a poder duplicar más y más el asfaltado en la ciudad de Buenos Aires y en cabeceras de distrito. Pero ¿por qué entonces lanzar críticas si se está trabajando? Si se trabaja, nos enojamos, hacemos crítica. Y si no trabajan y no hacen nada, como las municipalidades tras anterior, que no hacían nada o hacían trabajo mal hecho, ¿estamos contentos? No puede ser así.
Una vez decía, siempre recuerdo a un amigo, uno oye dichos de los amigos y se le graba, tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, voy a decirlo, el dicho, y voy a decir también la persona a quien le escuché el dicho, un popular, un vecino de nuestra localidad, pero eso me quedó marcado. Me quedó marcado, digamos, de ver que es la realidad, pura, pura realidad. ¿Qué decía que? Ya le doy un mensaje, a ver si me está llegando un mensaje, a ver si es para este programa. Sí, sí, sí es. Vamos a ver. Ajá, sí, vamos a ver. Vea qué bien, gracias al amigo, a la amiga que me mandó el mensaje. Gracias, muchas gracias. Eso es lo que quiero invitar a toda la gente de Buenos Aires, que de una forma respetuosa, decente, nos diga cómo está. Es un amigo que tiene conocimiento de la materia porque me dice: amigo, el plan quinquenal vial, ay Dios mío, ya se me perdió, vial, establece las prioridades de todas las vías del cantón. Se le debe dar el seguimiento. Esto es para evitar la politiquería con los recursos públicos. ¿Está bien? Entonces ya lo había mencionado yo, que aquí tenemos una Junta Vial Cantonal, y que la Junta Vial Cantonal además pues está dando seguimiento a ese plan quinquenal. Aquí cabría preguntarle al amigo, no es pecado que me vuelva a mandar otro mensaje, es si él cree, si usted cree que la Junta Vial se está desviando o se ha desviado de ese plan quinquenal. Nada más esa es la consultita, si se ha desviado del plan quinquenal o está cumpliendo a cabalidad lo planificado para ese periodo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, y sigan ustedes también participando. De todas maneras, lo que yo quiero decir, el dicho es del amigo, es esto: que si usted tiene, y bien, eso está bíblico, ¿verdad? Con la higuera, que no producía nada, entonces Jesucristo mandó a cortarla y echarla al fuego. Si usted tiene un árbol, supongamos que es un árbol de manzana o de aguacate o de mango, a la orilla del cerco, pero ese árbol no produce fruto, y no produce un fruto agradable y codiciable para la vista y para el paladar, nadie te toca ese árbol. Pasan y ni cuenta se dan que ese árbol existe ahí. Pero produzca ese árbol fruto agradable, fruto hermoso, ojalá ya los mangos, o las manzanas, o los aguacates, ya en el caso del aguacate ya sazones cayéndose, o los mangos ya amarillitos, o las manzanas ya rojitas. ¿Qué pasa con ese árbol, amigo televidente? ¿Qué pasa con ese árbol, amigos televidentes? ¿Acaso no es apaleado para bajar sus frutos? Porque como es del cerco, pero tiene dueño, nada más que las ramas caen afuera, ¿qué pasa? La gente empieza a tirarle a tirarle garrote y piedra, y a paliar el árbol. Entonces decía nuestro amigo Antonio Vidal Castillo, que recuerdo muy bien, ese era el que dijo: cuando alguien critica, cuando alguien apalean, es porque hay producción, porque hay productos agradables. Entonces comienza uno a pensar, está buena la analogía. Hay un gobierno local que empieza a producir, que empieza a hacer la inversión del dinero, entonces es criticado. Y si no hace nada, entonces seguramente no lo critican, no lo apalean. Seguro no lo apalean, entonces, ¿verdad? Y si hace obras que se vean, es apaleado. Y eso es muy peligroso, porque usted puede estarle dándole un mensaje, es que no hagan nada, robasen el dinero, robasen la plata, si nadie dice nada.
eso es muy peligroso, amigos televidentes. Yo pienso que hay que reconocer los trabajos del gobierno local actual. Que este gobierno local actual recibió un presupuesto sano. Enhorabuena. Y que recibió también una modificación de esa ley de los combustibles que le garantizaba que año a año se iba a aumentar en varios millones de colones ese rubro para la cuestión vial cantonal. Hay que alegrarse. Usted no se alegra, amigo televidente. Yo estoy muy alegre porque esa modificación de la ley nos está dando mucho más dinero. Lo único que nos hace falta es poner a funcionar la planta de tratamiento asfáltico y así vamos a tener todo Buenos Aires pavimentado. Porque hay muchas zonas todavía no están pavimentadas y están en muy mal estado. Un día esto pasé ahí por la calle del barrio Los Menas. Se entra ahí por donde vive don Erlín Valderramo, cruza 100 metros al norte y vuelve a doblar a salir por el antiguo abastecedor Mena. ¿Qué son? Creo que son 80 metros y 80, 100, 8 y 8 y 16, 260 metros. Sí, porque son 80 los laterales, norte y sur, y 100 de fondo. Entonces serían 260 metros, digámosle que 300 metros de pavimento. Eso está en un mal estado. Por lo menos tiene 50 años que ahí no se le pasa una nidora, no se le pasa nada. Y ahí pasa una bestia que quiebra los cascos. Pero para que vean, la ciudad de Buenos Aires necesita más y más y más. Entonces, si estamos arreglando algo, démosle fuerza, démosle felicitaciones al gobierno local. No a Liberación Nacional, no, al gobierno local. Porque vean que incluso estamos en un gobierno central que no es de Liberación, es del PAC. Pero a mí no me está importando que sea de quien sea. Me está importando es que allá hay 7 regidores propietarios, 7 suplentes, un alcalde y una vicealcaldesa, y hay síndicos que creo que al unísono, eso es lo que creo, de que al unísono están trabajando para que se lleven buenas obras. Pero no debemos de apalear el árbol porque tenga frutos buenos. Más bien es hacernos de un ganchito y bajar la fruta. Eso es lo correcto, ¿verdad? No apalear el árbol. Enséñele a sus hijos que los árboles no se apalean. Lo que sea, por lo que el árbol no hay que apalearlo. Bueno, amigos televidentes, traje aquí la prensa de hace 3 años. Vamos a preguntarle a usted si usted quiere que nuestro gobierno local vuelva al pasado. O no vuelva al pasado. En el año 2014, hace 3 años, precisamente va a ser en agosto, cuando había problemas con Judesur, cuando estaba siendo intervenido, o iba a ser intervenido, cuando esto fue en la administración anterior, ¿verdad? Aclaro. Hace 3 años, el ministro de Hacienda se percata de que muchas municipalidades de Costa Rica tienen grandes cantidades de dinero en sus arcas que no las tocan, y llorando calamidades. Entonces él le da un jalón de oreja a las municipalidades. Y en la prensa del 2014 dice que las municipalidades acumulan más de 3 mil millones sin ejecutar. Es decir, que están dineros en forma ociosa. ¿Usted sabe qué es dinero ocioso? Es dinero ahí guardado, empolillándose, que no se gasta. Y como este programa, El Pueblo Opina, tiene más de 10 años de estar al aire, a mí me correspondió salir a la luz pública y leer ese artículo. Y hoy lo vuelvo a hacer. Porque para mí eso es lo que no se vale. Que las municipalidades tengan dineros ociosos en sus arcas. Vía el presupuesto. Y que también tengan dineros ociosos por la vía de Judesur
y que no los canalicemos, habiendo miles y miles de necesidades en la ciudad como en el campo, de obras y de infraestructuras. Por eso hace falta que un gobierno local esté en manos de gente. ¿De qué partido? De ninguno. Ojalá hubiera una fórmula en que no sea por partidos políticos, pero bueno, dichosa o desdichosamente en Costa Rica no se puede, es por partidos políticos. Pero que haya hombres y mujeres capaces y también que quieran al cantón, porque hay gente que dice que quiere al cantón y es pura mentira. Así es, televidentes, no es verdad, no quieren al cantón. Lo que quieren es engrosarse sus bolsillos y nada más. Y por eso pelean para llegar a ser regidor municipal. Que desde ya en estas digitales y en todo están peleando para llegar a ver si pasados los 4 años ya tengo un buen carro, si ya tengo pues buenas cosas de tipo personal. Yo felicito cuando la gente va a invertir las plata, que las tiren en las carreteras. ¡Ah, qué bueno! Que las tiren en cordón y caño, en pavimento, en infraestructura. No solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, empecemos por la ciudad. Sí, estamos en la ciudad, atender los distritos también. Y yo creo que sin conocer el plan quinquenal tiene que haber contemplado las necesidades de los distritos. Porque también los distritos necesitan vías de comunicación. En mi caso particular, porque hay gente que discrepa, lo más esencial, tanto para la ciudad, para el campo, son los caminos, son las vías de comunicación. Un pueblo, una ciudad con vías de comunicación, es un pueblo dinámico. Es un pueblo dinámico. Bueno, de la llamada de atención a la Municipalidad de Buenos Aires, se le llamó la atención, óigase bien, por el siguiente monto, porque la Municipalidad de Buenos Aires en el 2014 tenía 326 millones acumulados en forma ociosa. 326 millones en forma ociosa. Es decir, que esta municipalidad fue una de las que se le jaló las orejas. Usted, amigo televidente, hablemos hoy. ¿Usted quiere tener una municipalidad que tenga el dinero en forma ociosa y que no se hagan los trabajos? Yo estoy de acuerdo que el dinero es para gastarlo en trabajos visibles, tangibles, no para que se los roben, para que sean obras tangibles. Yo ya hace 8 días felicité a la municipalidad, y cuando digo la municipalidad, no sé si es esta o la anterior, pero el agradecimiento va para quien sea, por la obra maravillosa que han hecho en el cementerio de Buenos Aires, en el Camposanto. Y dije, ahora sí vale la pena morirse aquí en Buenos Aires, que los restos mortales de uno vayan al Camposanto. Qué lindo que está, y qué linda capilla de velación, muy bonito. Y yo felicito a todos los que de forma anónima pusieron su empeño, comités pro cementerio, el gobierno local anterior, este que está continuando obras de infraestructura. Ahí voy al segundo plano, obras de infraestructura. Hay gente que incluso, mire, ahí tenemos gente para todos. Muchos pudieron haber dicho que invertir esa millonada en el Campo Santo era mejor invertir en las personas que estaban cultivando la tierra, porque el vivo es el que necesita y el muerto no necesita nada. ¿Verdad que sí? ¿Ustedes escucharon que algunos decían eso? Ay, pero no es así. Yo le pregunto a ustedes, con todo respeto, ya estamos finalizando, al muerto, ¿quién lo carga? No son los vivos. Yo muchísimas veces recuerdo bien que de donde viven los amigos Ferrey y Vilches para allá, esa carretera estaba solo piedras,
no se podía caminar, porque uno se le querían doblar los tobillos, con el ataúd pesado al hombro, porque se llevaba al hombro, se acostumbraba a llevar al hombro, no era como ahora, que la costumbre es llevarlo en una funeraria, o en un vehículo, pero antes era al hombro. Hace 40, 50 años ahí, intransitable esa calle. Y eran los vivos los que iban a, los que sufríamos. Los vivos eran los que sufríamos. No los muertos. Eran los vivos. Y somos los vivos los que disfrutamos de esa obra. No, el muerto no disfruta la obra. Somos los vivos. Los que disfrutamos. Entonces uno dice, voy a enterrar a mi mamá. Ay, qué bonito. ¿Ves? Qué bonito Camposanto, donde está mi mamá enterrada. Un orgullo. Aquí está María Arcilia Espinosa Espinosa, sepultada en este Camposanto. Me siento orgulloso. Pero algunos dicen que no. Que para qué invertir, porque ahí son los muertos. Que hay que invertir son en los vivos. ¿Ves qué problema, verdad? Entonces, si la plata está acumulada, no se hace la obra, entonces están contentos. La plata esté acumulada, enterrada ahí, para que entonces se la repartan o se la roben. Si se invierte, la plata es para que se invierta en obras visibles y tangibles. Ustedes que me están escuchando, amigos, yo sé que han ido, porque en esta semana, 15 días, han habido pues, muchos fallecidos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Verdad que tenemos un lindo cementerio? Y gracias a la inversión que se ha ampliado el territorio. Y gracias a esa inversión infraestructural. Y gracias a esa inversión del pavimento. Ojalá que se pavimente a vuelta redonda todo. Pero en la viña del Señor habemos de todos. Hay quienes critican y critican y critican. Sigan criticando. Pero la municipalidad debe seguir avanzando. Debe poner oídos sordos a todas estas críticas malsanas. Seguir trabajando, que se inviertan el dinero. Lógicamente aplicando la justicia social y la equidad, que no es que solamente a un barrio le van a meter todo y todo, todo, y a otros no. Bueno, pero para eso está el plan quinquenal, como lo dice nuestro amigo televidente, que lo sigan, y si hay que hacer algún adendum, algún agregado, alguna cosa, pues que se siga. Si se captan nuevos recursos por otra vía, porque también yo entiendo y creo que el gobierno local es para que capte nuevos recursos con embajadas, con otros gobiernos amigos, que se puedan captar recursos para incluso avanzar más de lo que dice el plan quinquenal. Enhorabuena. Pero yo creo que tenemos que felicitar a todos estos regidores: 7 propietarios, 7 suplentes, 9 síndicos propietarios, 9 suplentes a los consejos de distrito que se reúnen y que piensen que tenemos que trabajar para la obra común. No para mí. Es un pecado y es un asesino quien vaya a la municipalidad pensando en él y nada más. Esa es una sinvergüenzada. Amigos televidentes, apoyemos al gobierno local. Y si hay algo que no está correcto, que es ilícito, pues hacemos las denuncias, claras, pero con contundencia. Y si creemos que hay dolo, que hay malversación de fondos, aquí están los tribunales de justicia para hacerlo. Pero no tirar pedradas como que sí o como que no, entonces más bien para desanimar a la gente. No tenemos que desanimar a nuestro gobierno local. Tenemos que animarlo y decirle, sigan, continúen y mejoren. Y mejoren. Porque no podemos decir que 100% está perfecta la obra, pero se tiende a eso y se está trabajando en eso. Entonces yo aplaudo desde aquí al gobierno local, sin distingo ni quién, qué partido es que tiene mayor. Lo que sí sé es que Liberación tiene minoría. Liberación tiene 3 regidores y de la oposición hay 4. Y yo quiero apoyar fielmente a todos, al gobierno local, a ese cuerpo deliberativo. Así es que, amigos televidentes, muchísimas gracias y volveremos. Si hoy, de hoy en 8, algún amigo quiera venir a participar sobre estos temas, sobre otros, están abiertas las puertas de este programa El Pueblo Opina y Nativa TV Canal 2. Porque la libertad de expresión no se negocia ni se condiciona. Televidentes, sepamos ser libres.
no, no siervos menguados. Muchísimas gracias y hasta la próxima de hoy en 8. Adelante, compañero, en estudio principal. Adelante, compañero.